Pilar. Ay, estoy tan contenta. Bueno. Tan contenta de volverte a ver y de poder ratificar el cariño que nos tuvimos desde la primera vez. Así que muy agradecida de estar en este espacio. Gracias por darte el espacio de venir a saludarme al hotel después de una tournée que tú ya viste que agotadora. Anoche estaba dando una conferencia en Asunción, y esto parece una locura. Pero muy, muy agradecida de estar en Dominicana, así que gracias por este espacio. Sabes que decimos que es tu casa, República Dominicana. Así la siento. Porque tantas mujeres que tú has sido la influencia de nuestro crecimiento personal en cuanto a la parte de mujer, de ser madre, de ser amiga, de ser esposa. De verdad te lo agradecemos tanto, Pilar, y gracias por estar aquí en República Dominicana. Gracias. Vemos a ustedes. Que vienes a una conferencia, uh-huh, y hay una palabra interesante de la felicidad, que es la meta de todo ser humano. Vienes de la mano con tu conferencia, el desafío a ser feliz. Así es. Me gustaría hacerte esta pregunta de en cuanto a la felicidad, porque nos imaginamos la felicidad a no tener ningún problema. Tal cual, lo cual es un error. No, pues no es así. Y tampoco una meta, porque si no nos pasamos como la vida entera buscándola. Creo que entender que la felicidad no tiene que ver con la alegría es clave en todo lo que pasó en el estudio. Que uno puede ser feliz y estar triste, que uno puede ser feliz y transitar por un duelo, y poder separar estos conceptos ya hace que uno empiece a revisar esta palabra desde un lugar diferente. Y lo otro que también hay que desmitificar es este tema de que la felicidad tiene que ver con el tener, que también está como muy, muy radicada en muchos países, y que también priva de poder entender que al final la felicidad es un estado de paz o de tranquilidad que uno tiene que conseguir. Y eso es una decisión que se produce trabajando todos los días por ello. Digamos, es un trabajo que tiene más que ver con la voluntad que con el placer, de hecho. Vemos en tu libro Bienvenido Dolor. ¿Qué relación tiene esta palabra con la felicidad? Es la otra cara. Ese libro tiene justo dos investigaciones, perdón, que tienen que ver con el tema del estudio de la felicidad y el estudio del dolor. Eso fue el 2009. Esto ya ha ido siendo actualizado. De hecho, lo que voy a contar en la conferencia son las últimas actualizaciones de este estudio que se hicieron a mediados del año pasado. Y que permiten mostrar que si bien el dolor es una forma de entender que la vida uno la puede transformar en felicidad con los dolores que tiene, también es cierto que uno puede aprender desde la abundancia y desde el placer, y no solo desde el dolor. A nosotros nos enseñaron mucho a sufrir por la cultura judeocristiana y otras cosas, y no nos enseñaron a aprender a disfrutar y a poder agradecer los estados de bienestar, como que nos dan miedo, incluso eso yo lo explico también en la charla. Pero este bienvenido dolor es necesario para poder hacer que esta decisión tenga más fuerza, adquiera más carácter y pueda mantenerse en el tiempo con mayor permanencia. Esta palabra de que una persona dice, cuando tenga una casa voy a ser feliz. Esto no es buscar la felicidad. No, porque eso, con eso hipotecas el tiempo. Es como la gente que te dice que no puede ser feliz hoy día porque hace 3 años atrás también sufrió mucho. Entonces cuando supere ese dolor de hace 3 años atrás, entonces va a ser feliz. Y no se puede estar toda la vida o no aprendiendo del pasado o hipotecando hacia el futuro, porque en eso se nos va la vida. Y hoy día, que era la única bendita posibilidad que teníamos, la perdimos por estar permanentemente pensando en esta cosa futurista hacia adelante. En esta investigación que hiciste, ¿cuál fue ese punto en el que dijiste, es increíble hablar de lo que es la felicidad y lo que es el dolor? A mí me han impactado muchas cosas de este estudio. Piensa que este estudio tiene 12 años, desde que empezó hasta ahora. Una de las cosas que me impactó fue hacerme cargo, en forma personal también, de que la felicidad era una decisión y que tenía que ver con un tema de voluntad.
y que había que trabajar para ello. Y que uno podía ser feliz y estar triste. Cuando se rompe este paradigma en el estudio de que felicidad y alegría no tenían nada que ver, para mí fue muy fuerte. Y para la gente que participaba en los talleres también, porque te implica hacerte cargo. Y hoy día vivimos en una sociedad tan hedonista que busca tanto el placer y que te dice todo el tiempo que tienes que estar... porque no puedes estar triste, porque no sé qué. El poder abrir esto y fijar que son dos conceptos distintos también fue muy fuerte. Y después, en la última actualización del estudio, quizás una de las cosas que más me impactó fue la patología social que tenemos con el llanto, con esta imposibilidad absoluta de poder llorar, y cómo eso nos ha producido una serie de conflictos emocionales en distintas áreas. Por eso la conferencia parte haciendo un análisis de las emociones primero. Después hablo del tema de la felicidad, porque primero hay que entender qué nos pasa a nivel emocional para tener tan perdido el concepto de felicidad y tan enredado, digamos. Entonces lo voy como simplificando a través de la conferencia, y esos temas son a mí los que particularmente me tocaron el corazón y me hicieron cambiar. Yo siempre digo que esta es una de las conferencias o de las investigaciones que a mí más me gusta contar, porque a mí me ha enseñado muchas cosas y porque a mí me ha cambiado muchos paradigmas. Entonces, sé que cuando la cuento pasan cosas en el corazón de la gente, tengo esa convicción. ¿Nosotras como mujeres buscamos más la felicidad que el hombre? No, no hay ninguna diferencia de género en el estudio. Probablemente lo hacemos por caminos distintos, pero no, yo creo que la felicidad es una decisión que tenemos que tomar todos y todas por igual, y no manifiesta, así como tampoco hay ninguna diferencia que me cargan todos estos juegos como ¿quién sufre más? ¿Hombres y mujeres? ¿Quién no sé qué? Nada, no hay diferencias de género con respecto a eso. Se sufre distinto, los duelos se transitan distinto entre lo femenino y lo masculino. Pero no significa que uno sufra más que otro ni uno tenga más problemas que otro. ¿Cuáles serían esos ingredientes para la felicidad? Bueno, para tomar la decisión hay varias cosas para hacer. Primero hay que corregir los dos errores que yo te mencioné, que es entender que felicidad y alegría no tienen que ver, que tampoco tiene que ver con el tener, que para eso se requiere de conciencia de muerte. Yo tengo que saber que soy un ser finito y por lo tanto tengo que disfrutar del presente. Y además de disfrutar del presente, tratar de ser la mejor persona posible. Para eso tengo que tomar la decisión todos los días, y para tomar la decisión se requiere de ser agradecido, tener capacidad de agradecer desde la ducha en la mañana hasta otras cosas, el tener la capacidad de poder centrarme en lo que tengo y no en lo que falta, el sentido del humor, la fuerza de voluntad para mantener esa decisión a lo largo del día. Y para la gente que la tiene, la fe es un elemento muy importante también, porque le da un sentido a esa decisión y la hace más fácil de tomar. En tu libro podemos aprender con estos detalles, con esta investigación, aprender a buscar la felicidad. Es que no se busca. No se busca. No, no se busca, porque ahí hay todo un tema con el lenguaje que ya nos coloca en un escenario que implica esta cosa de que la felicidad estaría fuera de mí. Uh-huh. Y la felicidad está dentro de mí, está dentro de ti. Y por lo tanto, desde ahí es donde yo tomo la decisión cotidianamente para poder enfrentar lo que tenga que enfrentar o para vivir lo que tenga que vivir. Y en la medida en que usemos el lenguaje y lo internalicemos y nos hagamos cargo del concepto, sí, creo que es fundamental. De hecho, yo lo cuento en la charla, yo llevo 2 años, el año pasado y este, han sido años muy duros emocionalmente para mí, muy difíciles, que me da risa porque la gente supone que yo tengo la vida resuelta, pero no es el caso, señora. Y me ha tocado transformarme como en alumna de este estudio. A veces soy mala alumna y otras veces soy buena alumna, pero lo que sí puedo garantizar es que la gente que va a ir a la conferencia y va a ser obediente con lo que el estudio dice, efectivamente es mucho más fácil transitar por los dolores que sin escucharla. Yo cuando lo hago bien, en los días en que soy obediente, uno transita mucho mejor y de mucha mejor forma. Por lo tanto, por eso estoy segura que le hace bien escucharla a adolescentes, que le hace bien escucharla a abuelos, a personas que están transitando duelos, a que están deprimidas, o a personas que están pasando un súper buen momento y que quieren reforzar y mantener ese periodo en sus vidas.
es una investigación muy divertida, pero también muy fuerte y muy movilizadora, que efectivamente cambia códigos en la cabeza que son importantes de aclarar. ¿Cuál sería esa enseñanza que Pilar Sordo absorbió y la puso como un pedestal de la búsqueda de, en esos 12 años? ¿En mí? En ti. Yo creo que la enseñanza más clara es que tiene que ver con una decisión cotidiana, el estar bien. Y creo que, y esa decisión es a veces jodidísima de tomar y otras veces no tanto, pero sí, yo creo que eso para mí ha sido una lección de vida desde que partí el estudio hasta hoy, en estos 12 años, muy importante, de entender que no le puedo echar la culpa a nadie ni a nada de lo que pueda o no estar pasando en la vida, sino que va a depender del cómo enfrento eso que me está pasando, el resultado que al final del día voy a tener de mi experiencia cotidiana, digamos, porque esto es como dosificado día a día, tampoco se puede pretender decir yo voy a tomar la decisión de por vida, porque te van a ir pasando cosas y hay días que es más fácil tomar la decisión y hay días que es más difícil, y creo que el cómo yo actualizo eso y me voy haciendo cargo con los errores que uno pueda cometer, con los dolores, con tomar contacto con tus partes oscuras y luminosas y vayas conociéndote en esas trampas incluso, que para mí ha sido un proceso muy jodido durante estos 2 años, descubrir todas esas trampas mías. Creo que la decisión es un elemento súper, súper clave para ir avanzando día a día y paso a paso, como se llama su programa. Mira qué buen enlace que te di. Le di justo la palabra, el nombre del programa. Mejor imposible. De verdad que, como dirían ustedes. Sí. De verdad que te agradecemos tanto. Yo sé que en esta conferencia nos vamos a llevar muchas enseñanzas, Pilar. Ojalá. No sé si enseñanzas, pero por lo menos se van a llevar cosas para poder revisar. Y si desde la voluntad quieren producir algún cambio, los elementos van a estar ahí. Ya después ya no depende de mí. Yo siempre digo que mi tarea es sembrar. La cosecha no me pertenece, pero la siembra está. Yo sé que está. Es una conferencia que entrega mucha información, que al ser muy divertida se hace muy amena de transitar, a pesar de que hay momentos muy álgidos. Hay mucho humor, se transita bastante, con mucha alegría. Y la gente se va con cosas, hay gente que se va llorando, hay gente que se va muy contenta, hay gente que se va pensando y queda para adentro. Pasan muchas cosas en hombres, mujeres, adultos, mayores, adolescentes, cada vez que le escuchan. Y ha sido muy bonito lo que ha pasado en Latinoamérica. Y ustedes, los dominicanos, además salieron muy bien evaluados, entonces tienen que aprovechar de escuchar por qué, porque como ustedes se autocritican todo el rato, entonces tienen que escuchar por qué están tan bien evaluados. Y entre eso tiene que ver el mejor imposible, y el mejor sería una exageración, que son dos cosas que ustedes dicen siempre cuando uno pregunta. Excelentemente bien. Excelentemente bien. Esa no la tenía anexada en el discurso de la charla, pero la voy a incorporar porque ya la había escuchado. El excelentemente bien es... Yo sé que te vamos a agradecer esta conferencia, que en muchos países la están esperando, ¿eh? Así es, porque además me estoy despidiendo de este tema en América Latina, y de aquí me voy a Miami con el mismo tema y después vuelvo a Lima con la revisión del Viva la Diferencia, que es mi primera investigación. Me queda un poquito de turné dando vuelta en esta gira que partió en Argentina, después pasó a Paraguay y ahora estoy acá. Pero sí, la gente espera mucho el tema del desafío. La verdad que es una conferencia muy esperada en todos los países, así que muy agradecida de venir aquí a despedir este tema a República Dominicana. Nosotros agradecidos y queremos invitar a que sigan la cuenta de Instagram de Pilar Sordo, es @PilarSordoOficial. Me encanta esos Instant Story que subes cuando amaneces y dices cosas tan agradables que de verdad... Intento, yo soy pésima, yo ni siquiera tengo Instagram en mi teléfono, señora. Yo grabo videos y se los mando a alguien que los manda porque soy un desastre para el tema tecnológico. De hecho, tengo hasta un canal de YouTube, me transformé en YouTubers.
A los 52 años, imagínate la locura. Pero es Pilar Sordo Oficial, el canal de YouTube. Suscríbanse ahí. De ahí permanentemente estoy subiendo videos, que es lo único que sé hacer tecnológicamente, con reflexiones y con cosas que voy descubriendo en mis caminatas y en mis investigaciones. Así que nada, que las redes de alguna manera nos sirvan para comunicarnos y para que sepan dónde estoy y cuándo vuelvo de nuevo a República Dominicana y a seguir compartiendo. Yo creo que hay que hacer una conferencia en Punta Cana, ponte tú. Porque todo Santo Domingo, ¿y cuándo tomo sol yo? Y me llevo el color y así me voy bronceado. Ahora estoy verde, no casi el color que ya de la camisa. Ya una persona lo escuchó, ya hay una persona que lo escuchó. La próxima va a ser en Punta Cana. Imagínate. Te lo prometemos. En un auditorio de un hotel, en la playa tomando sol. Siento como una vibra, una gente como que nos ve. ¿Tú dices que sí? ¿Que va a funcionar? Bueno, decretemos, ¿cómo sabemos? Sí, sí. Estamos en el Caribe, sí. Se supone que aquí las cosas pasan, los sueños ocurren. Sí, así mismo, que nada, Pilar. Se agradece. Y déjame decirte que en este remozamiento de lo que es Madre Paso a Paso, en nuestro canal de YouTube de Madre Paso a Paso. Ah, ¿también tienen uno? Sí. Ah, y mira, tú me voy a suscribir. Este es de la nueva temporada y comenzamos contigo. Ay, así no que te creo. Es de muy buena vibra y yo sé que van a pasar cosas pero interesantes. Pero qué bueno, me alegro. ¿Y te cambias lentes todos los días? Sí, Pilar. ¿De distintos colores? Depende. Pues la última vez que me saqué una foto con ella con los lentes naranja. Y así yo he ido como cambiando porque le gusta que le digan ¿qué color quieres la que, de los lentes. ¿En qué color quieres para tu conferencia que vaya? ¿De mañana? Sí. No sé, depende de lo que te vayas a poner de look. Elígelo tú, si okay. Tú eres suficientemente no, creo que te llamó prudente. Mucho el naranja y como el naranja me pone... ¿Te potencia? Sí, sí, sí. Bueno. Creo que me voy a poner eso. Está muy bien. ¿Me parece? Me parece fantástico. Gracias. A ti. De verdad, abrazo. Muchísimas gracias. No, gracias, Nasira. Gracias por el cariño, por tenerme ahí guardadita en tu siempre. Corazón todo el tiempo. Siempre. Yo también, a ti también y al programa. Y feliz de reencontrarme. La verdad que ha sido un placer saber o reconocer que eras tú la que me iba a entrevistar. Me puso muy contenta. Así que agradecía del cariño de la gente. Acompáñenme mañana en Espacio 360 a las 4 de la tarde. Claro que sí. A ustedes muchísimas gracias. Y nos vemos en otra entrega en nuestro canal de YouTube de Madre Paso a Paso.